Egunon guztioi, eskerrik asko, Nueva Economía Forumi luzatutako gonbidapenagatik, eta eskerrik asko zuei guztioi, gaur hemen gurekin izateagatik. Nire burua Donostiako alkatetzarako aurkezten dut Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean, orain da urteko konpromisoa berretsi, eta Donostiak dituen erronkei aurre egiteko hiri eredua eta proiektua landu dugu oposiziotik azken lau urte hauetan eta orain, inoiz baino konbentzituagoak nago, nire hiriak, Donostiak, proiektu eta eredu berrien beharra dueda, eta hori Eusko Alderdi Jeltzaleak inorrek baino hobeto ordezkatzen dueda. Recuerdo que hace 4 años, cuando estuve aquí para presentar el proyecto de EAJ-PNV para Donostia, tuve el honor de ser introducido por quien entonces era alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna. Ejemplo de amor correspondido entre lo que es un alcalde y su ciudad. Vivíamos entonces un panorama de crisis global, en lo económico, en lo social, en lo que se refiere a valores. Y estos últimos 4 años han sido 4 años en los que hemos vivido inmersos en esa crisis. Y a pesar de que hoy parece que al menos en lo económico podamos estar viendo un panorama mejor, considero que tenemos ante nosotros un reto de enormes dimensiones. Un reto que nos exige repensar muchas cosas, fijar nuevas bases y, sobre todo, aprender a hacer las cosas de distinta manera. Donostia también lo ha pasado mal durante este tiempo y es por eso que hoy la primera pregunta que creo que debemos ser capaces de responder es sobre qué bases podemos asentar la prosperidad futura de nuestra ciudad de Donostia. 4 son las principales bases sobre las que podremos edificar esa ciudad que tenga futuro. La primera base, la Donostia como complemento a la actividad industrial de Gipuzkoa, una alianza estratégica entre Donostia y Gipuzkoa. La apuesta por mantener el peso de la actividad industrial en Euskadi y particularmente en Gipuzkoa es una apuesta de la que Donostia no debe ni puede sustraerse. Más allá de lo que son la definición de las bases sobre las cuales deseamos pivotar la futura prosperidad de Donostia, creo que hoy más que nunca resulta necesario establecer cuál es el modelo de ciudad que deseamos. Y lo digo porque este es un debate de actualidad y probablemente de las decisiones que ahora adoptemos dependerá ese modelo que definamos de cara a futuro. ¿Cuál es el modelo de relación entre ciudadanos? Entre ciudadanos y administración, entre ciudadanos y políticos que buscamos, ¿cómo debe cambiar respecto del actualmente existente? Soy un convencido del poder de la iniciativa de la sociedad civil, de las empresas, de los agentes culturales, de los emprendedores, de cada una de las personas que conforman la comunidad que es mi ciudad, Donostia. Es algo insustituible. Y es algo que desde la política o desde una institución debemos saber entender y gestionar. Más allá de la honradez, la honestidad, la transparencia o la participación, rasgos que doy por supuesto deben presidir nuestra actuación desde lo público, la palabra clave es colaboración. Colaboración en el marco de una comunidad viva, en la que un ayuntamiento, además de su inexcusable papel de prestador adecuado de servicios a sus ciudadanos, debe aprender a facilitar y ayudar a todo aquel que comparte el objetivo de hacer prosperar nuestra ciudad. La obsesión por el control social o por capitalizar cualquier iniciativa, las visiones cerradas, dogmáticas o sectarias son incompatibles con el modelo de ciudad en el que yo creo.